la primavera colectiva. Galicia, 2 de mayo de 2014. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella, no habrías emprendido el camino. Un ejemplar de 100 años de soledad, un pan recién horneado y el pájaro carpintero que imaginariamente anidaba en nuestras palabras, golpeando con su pico a las puertas de nuestro corazón. Mientras la costa de la muerte nos llamaba junto a la expedición de vascas y vascos que, según la prensa local, se disponía, mochila al hombro, a peregrinar a Fisterra. Pero antes de Fisterra, ya veremos dónde llegamos. Escucharíamos a Javier Sespa cantando a Camarines en el autobús de Ángel, repartiendo roscos de pan y tirando de un grupo de más de 40 bajo un oceánico cielo azul. Concello de Camariñas, caminando junto a 40 peregrinos. Estos. Es muy sencillo ser cartero o periodista, llevándoles una crónica de palabras al anochecer. Ser humano aquí es el pan de cada día, y más si vasco está baixo, empujado por todos los santos. De amor apasionado, Emilio, hago todo. No es de los primeros, se van a perder. Es verdad. Mejor para... ¡Ay, dale, siempre!
No caben aquí 40 nombres, pero sí 40 sueños, que es uno. El sueño de todos, que es dar pasos, caminar de seguido, casi volar, latir con esta alegría, disfrutando la vida, ampliando el saber, tocando la aventura y el conocimiento. Musía en la garganta. Galicia, 3 de mayo de 2014. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu. Ese es el origen de Musía, os cuentan. Piedras relacionadas con la fecundidad y el amor. La piedra como manifestación de lo sagrado. La iglesia aprovechó en el medioevo aquellas concentraciones de gentes y cristianizó los viejos cultos. La piedra de hablar era la fecundidad, los ritos del amor, las propiedades curativas. La piedra que vacila y baila la del amor. Parece va a caer para que vivamos vigilantes, para amar más si cabe, que si cabe. La piedra de Alar sería ya para siempre la vela de la nave en la que se apareció la Virgen al apóstol Santiago, cansado de predicar. La piedra dos Cadris dejó de ser la de los viejos ritos iniciáticos para convertirse en la nao mariana, conducida por ángeles remeros que realizaron su ruta con la piedra do timón. Los ritos del amor fueron desplazados a la piedra de los enamorados.
Eleni. Eleni, vale. Hola. No, ven. A ver, ponte, Manu. ¿Qué quieres? Calla, que luego lo quieres, Alberto. Parece que estoy viendo todo el día. Y vivieron hasta hace 150 años o algo así. Luego pasó, lo presentó la iglesia durante... Fue de varios párrocos que daban aquí en la iglesia al lado, daban la homilía y les pertenecía. ¿Está hospitalero? Sí, bueno, nosotros completamente no podemos todavía, pero... La situación muy variada va, ¿eh? Sí, no lo había oído nunca. Había despertado con vosotros en la Nao Galicia, junto a la iglesia quemada por un rayo. Quise soñar que a los pies del acantilado escribíamos un sencillo poema, como hizo Lorca, o como hizo José Ángel Valente. Soñé que todos éramos Valente, y que con nuestras 80 manos escribíamos sus versos. ¿Quién pudiera andar sobre las aguas verdes de este mar? Y por el aire gris, quien pudiera, mar grande, dejarse ir. Mar de Muxía, que en la barca de piedra me llevaría.
todas las escobas, índose bañar, la playa dos abrazos. Oíde, oíde los rugidos que dan las almas que no pueden dejar de quemarse en agua ardente, quedando así purificadas. Personalmente lo que quería deciros es que sé que os lo he dicho otras veces, de verdad que jamás imaginé encontrarme lo que me he encontrado con el Camino de Santiago. Me ha parecido que ha sido una buena manera, no sé si la mejor, pero una buena manera de compartir, de vivir el camino. Entonces, bueno, pues empezamos oficialmente en Euskadi, tocamos ya Isla Grande, Cantabria, luego Asturias y efectivamente quedaba Galicia. Y cuando le conocía a Maite, dijo, ya que Javier es gallego, yo creo que está todo de alguna manera encajando perfectamente. Bueno, pues por fin hemos.